Viajamos hasta Dallas, Texas para ser partícipes de la gran celebración que tuvieron los muchachos de la Maquinaria Norteña por sus 12 años de trayectoria. Hay mucha gente que nosotros, pues hacía tiempo que no mirábamos, amigos de nosotros, principalmente nuestras familias que nos ayudaron a compartir este día con mucha gente. Y pues a ustedes, gracias por venir, ¿verdad? Nosotros estamos bien agradecidos con toda la gente que nos brinda su apoyo. Un tremendo pastel con los nombres de cada uno de los integrantes en compañía de familiares y amigos disfrutaron de su festejo Kate, Rory, Tony, Randy y Sergio Soto en su rancho. Es un mariachito, pues es lo típico para la hora de la comida, que eso ya nos están hablando para ir a comer. Después pues baile y pues nosotros pues somos whiskeros, tequileros y virongueros, para el que guste. Nosotros, digo, la celebrar. Cara se les nota, sí se celebrar les... porque pues son 12 años donde nomás se dicen, nomás se platican, ¿eh? Hay que vivirlos. Y al paso de las horas y de las copas no podía faltar el palomazo con el mariachi. Haré surgir del cielo, del infinito, del más allá. Los muchachos de Norteño 4.5 viajaron desde la ciudad de Guadalajara para también amenizar a los presentes. Al igual que Adrián Samarripa, vocalista de Energía Norteña, y Guadalupe Guevara del grupo Brindis. Y para cerrar la noche con broche de oro, la Maquinaria Norteña cantó sus éxitos que desde el 2006 a la fecha siguen logrando en México y Estados Unidos. Informó desde Dallas, Texas, para ATM News de Videorola, René Nuño.